Bueno, esa parte de que estábamos viendo hacia una parte de Cartago, de donde sacamos la mayor cantidad de producto, la papa, para manufactura de lo que es la planta. Más o menos gastamos podemos decir, unos 500 mallas de papa por semana. Y esa es la parte de la misión. Parte de la misión es esa, que el producto salga de buena calidad, que venga de buena calidad, porque de aquí se beneficia mucha gente. Estamos hablando de empleados, de más o menos unos 40 empleados, estamos hablando de unos 10 productores de papa que nos aportan aquí, la gran parte de que son los que proveen producto. Y después también pues se convierte en una misión, que es de ahí el beneficio para las familias que representan cada uno de los empleados. Ellos se ven beneficiados con lo que nosotros producimos, sin tomar en cuenta también, digamos, tomando en cuenta también el montón de clientes, de gente, ruteros que vienen y llevan el producto y a distribuir en todo el país. Eso es una parte importante también, porque de todo negocio depende en su mayoría de la clientela que tenga, y hacia ellos vamos encaminados. Más bien, yo digo muchas veces que ellos son los que nos empujan y nos presionan para que hagamos calidad de producción de calidad, que saquemos diferentes presentaciones de producto, y ahí vamos siempre de la mano uno con otro. Gracias a Dios, siempre tomando en cuenta que aquí nada podemos hacer si no es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y casualmente, vale la pena resaltarlo, aquí en las mañanas hacemos una oración para que Dios tome el control de todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar y conversar aquí en la planta, porque si no lo hacemos de esa manera, definitivamente de ahí no funciona. Así que ahí yo te agradezco mucho que hayas venido para hacer este trabajo, y que Dios nos siga bendiciendo.